Ahí. Vamos a ver nuestras partes de la casa y los números. Acá tenemos una cama, vamos a escuchar la pronunciación y tenemos una mesita de noche. Bed. Vamos a pasar a la mesita de noche. Nightstand. 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 Bed. Escuchamos. Bed. Bed. Y pasamos. Nightstand. Nightstand. Mesita de noche. Nightstand. Okay. Y acá tenemos Lamp. lámpara. Lamp. Lamp. Vamos a ver nuestras cortinas de color red. Curtains. 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 Listen. Pasamos y tenemos una almohada y un ropero. Pillow. 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 Vamos a escuchar. Wardrobe. Un ropero. Wardrobe. Wardrobe. Listen. Pillow. 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 Ahora vamos a pasar. Wardrobe. ¿Aún lo pronunciamos? Wardrobe. Wardrobe. Ok. Ya lo sabemos y lo hemos dibujado en nuestro cuaderno. Así que es mucho más fácil. Nuestra sala. Room. 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 Y vamos a ver nuestro lavamanos. Sink. 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 Okay. Escuchar. Room. 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 Vamos a pasar. Sink. 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 Ok. Vamos a mirar nuestra casa. Vamos a pronunciar y tenemos una almohada. House. Nuestra almohada.
Listen, escuchamos. House. 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 Pillow. Pillow. Ok. Tenemos una estufa y un tenedor. Stove. 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 Ahora nuestro tenedor. Fork. 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 Okay, escuchamos. Listen. Stove. Fork. Stove. Fork. Stove. Fork. Pasamos al siguiente. Acá tenemos nuestros números. Bueno, para esta semana es importante ver el video y también nuestra pronunciación y también poderlos escribir de acuerdo al taller. Entonces, 11, 12, 13, 14, 15. Lo vamos a escribir en nuestro cuaderno. Ok, avanzamos un poquito más. 16, 17, 18, 19, 20. Así hemos llegado a 20. Vamos a seguirlo repasando y con ayuda de nuestro video podremos también cantarlos y los podemos identificar. Bye bye. The Singing Walrus. Let's count from 10 to 20. Let's count from 10 to 20. Vamos a entrar, let's get inside. Vamos a entrar a nuestra casa. Puerta se dice door, ventana se dice window.
cocina se dice kitchen y cama se dice bed. Entry through the door, looking out the window, cooking in the kitchen, sleeping in my bed. Son algunas partes de la casa. Se dice room, pared se dice wall, piso se dice floor y techo se dice roof. Come inside the room, drawing on the wall, walking on the floor, looking at the roof. Son algunas partes de la casa. Vamos a entrar, let's get inside. Vamos a entrar a nuestra casa. Puerta se dice door, ventana se dice window, cocina se dice kitchen y cama se dice bed. Entry through the door, looking out the window, cooking in the kitchen, sleeping in my bed. Son algunas partes de la casa. Enter through the door, come inside the room, looking out the window, sleeping in my bed, drawing on the wall, walking on the floor. Este es nuestro hogar para compartir, siempre vamos a estar juntos. Para aprender un poco de inglés, tienes que cantar con...